La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desmantelado una red que había falsificado unas 50.000 recetas por toda España en 2 años. En concreto, compraban benzodiazepinas utilizando recetas falsas para posteriormente venderlo en Marruecos. En total han sido arrestados 18 individuos implicados en la falsificación, distribución de recetas, adquisición y venta del medicamento. El principio activo de este medicamento se utiliza para elaborar una droga conocida como Carcubi, que provoca alucinaciones y conductas psicopáticas.